Siguiendo con las rondas de entrevista respecto a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en territorio, nos encontramos con la senadora por la región del Maule, Jimena Rincón. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Bárbara. Bueno, para comenzar, sabiendo que las estadísticas no han acompañado durante el último tiempo, sabemos que la explotación sexual de niños y niñas adolescentes ha ido en incremento. Y llevándolo a su región, ¿cómo ve usted el panorama que existe hoy en día en la región del Maule con respecto a este tema? La verdad es que es preocupante, no solamente por lo que veo en mi región, sino que también por lo que veo en las autoridades. Yo presido la primera subcomisión mixta de presupuesto, nos toca ver el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y del Servicio Especializado de Protección. Y la verdad es que en los reportes de ejecución presupuestaria no hay mención a estos temas. ¿Cómo lo están abordando? ¿Cuántos recursos se están destinando? Tenemos que preguntar nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué pasa con el informe de la Corte Suprema de julio, uh-huh, donde hay más de 200 niños desaparecidos? ¿O qué es lo que se está haciendo con el caso, no es cierto, en concreto de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? En nuestra región, en los últimos años suman más de 100 casos, 119 casos, se concentran mayoritariamente en Talca, más de 70, luego Linares, luego Curicó, y no hay un reporte, no hay un informe que nazca proactivamente desde el Ejecutivo para saber qué es lo que están haciendo para abordar esta problemática, que es compleja. Niños y niñas que son abusados, niños y niñas que se les somete a consumo de droga, niños y niñas que salen de las residencias, vale decir, están al cuidado del Estado. El Estado es el responsable de ello y no parece importar. Hemos pedido, de hecho, hoy día que nos tocaba la revisión de esta partida, el del Servicio Especializado, que nos informen sobre el compilado que hay sobre los niños que, de acuerdo a la Corte Suprema, están desaparecidos, entre comillas, no necesariamente lo siguen estando. Y segundo, ¿qué es lo que se está haciendo con los niños y niñas abusados y explotados sexualmente? Teniendo en cuenta que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se ha hablado quizás de hacer sesiones especiales para tocar los temas que hoy en día están en la palestra con respecto a la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes, visto el tema, sin embargo, estas no se han llevado a cabo. Entonces, ¿cómo se puede actuar para llevar desde el discurso a la acción, entendiendo que es una urgencia a nivel país, poder erradicar la explotación sexual de niños y niñas adolescentes? Yo creo que esto debería ser, y además en cumplimiento con los acuerdos internacionales que hemos suscrito como país, esto debería ser tarea prioritaria del gobierno, del Ejecutivo. Es él el llamado a no solo dar respuesta a los niños y niñas y adolescentes, sino que además a proveer los recursos. Legislamos la ley de garantías, uh-huh, justamente para esto. Se discute todos los años el presupuesto. Nosotros vamos a ser especialmente inquisitivos en esta materia respecto de ejecución 2024, pero también el presupuesto 2025 y cuál es la planificación que tiene el gobierno en esta materia. Y por otro lado, el rol fiscalizador. Ese lo tienen que ejercer diputadas y diputados. Hay comisiones investigadoras en desarrollo. Ellos tienen que ser los que lleven adelante la persecución de responsabilidades en estos ámbitos. Nosotros lo vamos a hacer en el ámbito, ¿no es cierto?, de la discusión presupuestaria, seguimiento y además proyección presupuesto 2025, pero las facultades fiscalizadoras están en la Cámara de Diputados. Teniendo en cuenta los roles que usted mencionaba de el Ejecutivo y de los diputados, ¿cuál cree que es el desafío mayor que hoy día tiene el Senado en torno a la explotación sexual de niños y niñas adolescentes? Yo creo que, por un lado, insisto, ver ejecución presupuestaria, ver cómo se están destinando los recursos para dar cumplimiento a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, solicitando los oficios y recabando la información necesaria para ver el cumplimiento de esto. Tercero, poner especial atención a lo que va a ser la presentación del presupuesto 2025 y compararla con el 2024 y obviamente oficiando tanto a la Corte Suprema como a los organismos que están encargados de la seguridad en nuestro país para saber cuál es la información que ellos manejan. Yo creo que tenemos que tender a, y va a ser algo que vamos a trabajar con el equipo, ya lo planteamos hoy día en la subcomisión, a que exista un sistema de alerta AMBAR que permita a los distintos servicios dar las alertas del caso para que se activen y sepamos lo que pasa con estos niños y niñas y adolescentes. En otros países funciona, se desaparece una mujer, se desaparece un niño, una persona, un adulto mayor, saltan las alarmas en tu dispositivo, si tú te ha tocado estar fuera de Chile. Y, exacto, como el sistema, ¿no es cierto?, de alerta temprana, claro, de los sismos, maremoto, etcétera. Uh-huh.
Bueno, este es de personas. En otros países, no sé si te ha tocado a ti, fuera de Chile, que te salta en tu celular la alerta. A mí me ha tocado en Europa, me ha tocado en Estados Unidos. Salta la alerta inmediatamente de una persona desaparecida cerca del radio de acción donde tú estás. Y eso te permite, entre todos, también tener una actitud activa de alerta. Teniendo en cuenta, hace unos días El Mostrador publicó una nota sobre cómo era el modus operandus de los explotadores sexuales en la región de Magallanes. Sin duda, Magallanes es una de las regiones donde hay una mayor tasa de incidencia, pero ¿cómo usted ve que finalmente lo que está pasando en Magallanes es un reflejo de lo que pasa a nivel país? Porque a pesar de que hay regiones que tienen mayor incidencia, finalmente no hay ninguna región que quede exenta a la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes. Bueno, los datos del Maule respaldan tu afirmación, pero además agrégale que en regiones como Aysén y Magallanes el tema de el suicidio infantil, la depresión infantil son mayores porque además acompañan las condiciones climáticas para eso. Obviamente es necesaria una política pública de alerta, de anticipación, de prevención, que yo al menos no estoy viendo. Puedo estar con poca información o menor información de la que hay. Ya pedimos hoy día que se nos informe por parte del Ministerio, que es el responsable de esta materia. Senadora, muchas gracias. Le queremos hacer entrega del boletín número 4 de la plataforma Actuar es Urgente, donde sale sugerencias y aborda la explotación sexual de niños ni adolescentes en el país para que lo vea y lo comparta con sus pares. Muchas, muchas gracias. Vamos a ponerlo en conocimiento además de los miembros de la Comisión Mixta. Que esté muy bien. Gracias.